Beirut te atrapará por sus contrastes, con modernos apartamentos de lujo que comparten espacios, con edificios que conservan las cicatrices de una guerra civil que dividió al país durante 15 años. Por su multiculturalidad, con 18 confesiones religiosas conviviendo en paz, y por sus rincones que nunca imaginarías encontrar en la que un día fue considerada el París de Oriente Medio. La capital del Líbano te recibe con un bonjour, welcome, kifa. Sus ciudadanos mezclan el árabe, inglés y francés sin inmutarse, mostrando su pasado e historia que fue dictada desde Francia durante 20 años. Y la característica de que muchos libaneses han vivido en el exilio y tienen familiares fuera del país. Amables televidentes de Sucesos, bienvenidos a recorrer Beirut, la capital del Líbano. Beirut se encuentra en el corazón del Medio Oriente. Siempre ha sido una ciudad cosmopolita. Es un punto focal de la región como un vínculo cultural y geográfico entre Europa y el Medio Oriente. La historia de Beirut difícilmente podría ser más diversa. Restos del gobierno fenicio, romano, mameluco, otomano y colonial han formado la ciudad y sus edificios. Es una historia que ahora también está enmarcada por rastros ineludibles de un presente lleno de acontecimientos. Para las generaciones venideras, la gente de Beirut recordará el asesinato en 2005 del primer ministro Rafik Hariri cuando un coche bomba detonó frente al Hotel St. George. Antes de hablar de cómo pasó, qué pasó a Rafik Hariri, que era el ex primer ministro del Líbano, él construyó, empezó a construir en 2003-2004 esa mezquita, o puede ser antes, pero empezaron 2003-2004 realmente de construir. Cuando murió todavía no lo acabaron, solo acabó su hijo Saadeddine Hariri, y que todavía ahora está ya lista. Entonces, aquel tiempo él quería hacer el Líbano, digamos, más o menos como Europa. Trabajó mucho para hacer el Líbano. Y lástima que hemos perdido una persona que ayudó a mucha gente, que apoyó a hacer Líbano un país, digamos, cercano a los países árabes como Dubái, como Qatar y también como los países europeos. Pero lástima que pasó esto. Ahora, pusieron una bomba que está al lado de San Jorge, el Hotel San Jorge antes, al lado del Hotel Fenicia, ahí paseando, viniendo del Parlamento, con sus guardiaespaldas, pusieron una bomba que murió él y sus guardiaespaldas que están aquí atrás, y también hay gente que pasaron en la calle entre heridos y muertos. Y es en general lo que cuento de Rafik Hariri. En el borde del mar y observa cómo el resto de Beirut se desarrolla extensa y horizontalmente hasta que una empinada montaña salpicada de edificios dice basta y le hace alargarse más y más, formando un paisaje muy característico y repetido en la mayor parte de la costa libanesa. Sus calles recuerdan a La Habana Vieja por lo respetuoso de sus rehabilitaciones. En realidad, Solidair es el nombre artificial del downtown de la capital, una empresa creada para la restauración y reconstrucción de los daños del centro de la ciudad tras una guerra civil que se cebó especialmente con el barrio. Desde su concepción hasta cada una de las decisiones de mantener o demoler determinados edificios, Solidair ha vivido siempre bajo la sospecha de uno que otro negocio en favor de unos cuantos. Pero no se puede desconocer el avance de Beirut desde el punto de vista turístico, con instalaciones formidables como Zaytuna Bay, que hace parte del gran complejo de Solidair. La historia de Solidair empezó en 1990-91, cuando se acabó la guerra civil del Líbano. Claro que la ciudad de Beirut, la gran parte de la ciudad, la parte mayor de la ciudad de Beirut fue destruida, igual un poco de los alrededores de Beirut, y necesitaba
reconstruir y restaurar los edificios que sufrieron mucho de la guerra. Entonces empezó el trabajo en 1991, Solidaire S.O. Sociedad L.I. Libanesa, D.E. del Desarrollo, R.E. de la Reconstrucción del Centro de Beirut. Y este incluye una superficie de 1.800.000.000 de metros cuadrados. Pero el Solidaire ganó 600.000 metros cuadrados al mar. ¿De qué? De los de cumbres cayendo de los edificios que no fueron restaurables. Entonces utilizaron estas piedras y no sé qué para llenar el mar y ganar más tierra. El dueño era su excelencia, el señor Rafi Hariri, que fue elegido primer ministro después de la guerra, y él empezó con el Solidaire las obras de restauración. Empezaron primero con las obras de infraestructura, claro, porque fuimos alrededor del tercer milenio y querían volver a reconstruir Beirut como una ciudad del tercer milenio, como saben que Beirut era la llamada el París del Oriente, la Suiza del Oriente. Por eso el Solidaire empezó un trabajo muy serio, muy bien hecho y muy rápido. Y el proyecto de Solidaire, en este proyecto era de reconstruir Beirut, todos los edificios, toda Beirut, igual como era antes de la guerra, guardando el mismo estilo de arquitectura que tenía desde el siglo XVII, XVIII, XIX. Y esto fue hecho sobre todo en el centro de Beirut, conocido como Centro Histórico. Empezaron las obras de infraestructura en 1998 con dinero libanés, porque el señor Hariri dividió el Solidaire en acciones y empezó a vender acciones por $100 la acción. Entonces la gente sabía que era él un businessman muy exitoso. Empezaron a comprar acciones y tomó como $1.6 billones. Con este dinero puro libaneses empezó las obras de infraestructura. Mientras excavando para poner la red de desagüe, el teléfono, la internet y todo, encontraron a muchos sitios arqueólogos e históricos de diferentes épocas, a empezar con la época fenicia, pasando por la época persa, la época romana, termales romanas muy, muy bonitos, ruinas del palacio, de la fortaleza construida por el príncipe Fakhreddin II del siglo XVII y muchos otros sitios arqueólogos. Y el proyecto, según el proyecto, tenían que restaurar estos sitios y cerca de cada sitio construir un parque público para que la gente que viene a visitar puede sentarse un poco y descansar. Y luego siguieron por las obras verticalmente a restaurar los edificios que podían salvar. Más que 900 edificios pudieron salvar a 270 edificios. El resto de los edificios fueron tirados y con estas piedras de cumbres llenaron el mar y ganaron terreno al mar. La versión más glamurosa de Beirut también ofrece hoteles de 5 estrellas como el Fenicia o el Four Seasons, desde donde se puede disfrutar de un cóctel al atardecer viendo las vistas en la azotea, o bañarse en la piscina y fumarse una shisha en sus camas libanesas. En el centro de Beirut había un hotel muy elegante, el más elegante, el más bonito de todo Medio Oriente. Este hotel fue construido al principio del siglo XIX, del siglo XX, 1900 y pico,
y fue y todas las personas más importantes del mundo entero, como personas reales, emperadores, príncipes, se quedaron en este hotel porque fue el único muy, muy cómodo y muy lujoso. Y al frente de este San George se encuentra la bahía, se encontraba la bahía San George, que fue una playa privada al hotel y también una, un yachting club, club de yates privado. No sé lo que pasó entre el Solidaire y el San George para cambiar el nombre del Bay de San George al Zaytuna Bay, probablemente porque la región cerca del San George se llamaba Zaytuna desde siglos, y así fue construida Zaytuna Bay. Es un lugar encantador, cerca del malecón de Beirut. Bajen unos escalones, están al lado del mar. Zaytuna Bay cubre una superficie de 22.000 metros cuadrados. Allá hay más de 17 restaurantes que hacen la comida internacional, incluida, claro, la comida libanesa muy sabrosa. Y también hay tiendas y hay paseo para la gente. La gente disfruta mucho el Zaytuna Bay, que es un lugar por todo el año. Y al fin del Zaytuna Bay hay un hotel también de 5 estrellas para los dueños de yates privados que tienen sus yates en este Zaytuna Bay. Sí, es un lugar muy turístico de Beirut que está céntrico, cerca del downtown. Es una parte nueva que la han hecho después de la guerra, que la han hecho en los años más o menos, la terminaron más o menos en los años 98. Y hay muchos bares, muchas cafeterías y muchos restaurantes abajo de todo, donde vienen todos los turistas y aparte los libaneses, claro, sin duda, para sentarse, para tomar algo, para pasear. Tiene una acera muy grande y todo, y cerca del hotel de Fenicia y Four Seasons. Esta parte es una parte que entra en la forma de Solidaire, que es una empresa que la han hecho para arreglar el Líbano. Antes de la guerra ha habido muchas casas antiguas y muchas cosas que, bueno, casas muy antiguas, carreteras no están bien. Claro, después de la guerra en 94, Rafik Hariri, que empezó con la empresa de Solidaire, empieza a arreglar todas las carreteras aquí y una parte de esta zona, que es la parte de Zaytuna Bay, que la arreglaron. Antes de la guerra tenía otro nombre, es lo mismo, pero eso se ha habido más de clubs y nightclubs y discotecas, pero de otra forma. Y lo cambiaron hoy día para turismo y para sentarse y para al lado de donde hay barcos y hay lunch que se pueden ver, que se puede aparcar, y cerca del puerto y está en el centro de Beirut. Cualquier persona que haya estado aquí hablará maravillas de la ciudad, de la amabilidad de su gente, su excepcional gastronomía considerada una de las más antiguas y esa mezcla de culturas y religiones que la convierten en un destino apasionante. La ciudad es, día de hoy, tan segura como cualquier capital europea. Presume de tener uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo y su guerra civil, entre 1975 y 1991, terminó hace más de 27 años. El único recuerdo de esos días a ojos del visitante sigue presente en algunos edificios de la ciudad que fueron utilizados como trincheras. Como ejemplo de estas contradicciones, podemos ver al lado del imponente edificio de arquitectura moderna, conocido como las Terrazas de Beirut, donde un apartamento cuesta más de 3 millones de dólares, el esqueleto agujereado del que un día fue el Holiday Inn, un lugar que parece increíble ver cómo quedó después de ser utilizado como posición estratégica durante la Guerra Civil. Bueno, donde estamos ahora, yo me recuerdo muy bien, ya me estás volviendo bastante años para atrás, para 1975 hasta 1990. Detrás de nosotros era la línea verde, la llamaron verde porque ha habido árboles y salió las hierbas. Y era desastre porque vamos a ver que hay un edificio, un teatro que está detrás de nosotros,
que todavía hasta hoy día, que todavía está destrozado lo que vamos a ver. Realmente la guerra, eso es lo que pasa. Dejan todos los edificios en el suelo, pierden mucha gente la vida. Esperamos que no vuelva más, que sea un ejemplo para siempre. Y miran, en otros lugares hay edificios nuevos y todo nuevo, y queda esta cosa como, digamos, como un ejemplo de la situación de la guerra. Ojalá que no volvemos nunca y jamás para esa situación. La línea verde se extendía a lo largo de interminables kilómetros atravesando la capital. Un paseo en coche por la misma línea permite ver una ciudad salpicada constantemente de signos del pasado, heridas a las que nunca les da tiempo a cicatrizar. Esta estatua se llama la Estatua de los Mártires de la época otomana. Fue construida en la década 50 y 60 y servía como punto de referencia de la plaza central de Beirut. Era una plaza llena de árboles, palmeros, jardines, fuentes de agua, pero en la guerra civil entre 75 y 90 sufrió mucho esta plaza y estos mártires, que hasta hoy en día queda resto de balas de aquella guerra. Fue restaurada en el año 90 por la Universidad de San José, pero no la restauraron por completo para dejar restos de aquella guerra, recordando a los libaneses que los mártires ni salvan de la guerra. Estamos en la mezquita de Muhammad al-Amin. Fue construida por señor Hariri, el emprendedor del proyecto Solidar, por la reconstrucción del centro de Beirut. En el año 2000 empezaron con las obras. Iglesia de San Jorge de los Ortodoxos. Ajá. Aquí es una iglesia muy antigua que fue construida sobre siete templos y iglesias. Aquí seguimos con las excavaciones arqueológicas de Beirut, justo a los pies del Palacio Gubernamental, que es una estructura otomana del año 1860. Aquí encontramos los baños romanos. Esos baños, que tienen como 2000 años de edad, están en mucha parte, una gran parte, siguen bajo los edificios y las calles de Beirut.